Definitivamente de que nosotros somos proactivos y que el PRI marca la agenda, no nada más del país, de todos los estados y de todos los municipios. Yo veo con mucha lástima el que los demás partidos políticos estén agarrando la bandera de descalificar el trabajo de sus oponentes, el descalificar todas las acciones que nosotros estábamos llevando a cabo y que critican mucho, pero que ellos en su momento no hicieron ni nada bueno ni nada malo para poder llevar a cabo algo bueno por nuestro país. Lo estamos viendo con marcha, lo estamos viendo con agresiones directas a nuestros gobernantes, y creo que son ellos entonces los que están propiciando que la cultura de la legalidad que tanto estamos tratando nosotros de impulsar se vea desfortalecida con sus acciones. Si un partido político del cual emanan instituciones gubernamentales está propiciando de que se le pegue a piñatas, está propiciando de que haya descalificaciones altisonantes a gente que debemos de respetar sencillamente porque son nuestros gobernantes, pues bueno, ¿qué vamos a esperar entonces que cuando ellos estén en el poder? Lo mismo, no saben más que hacer oposición, desgraciadamente. Entonces, me parece muy lamentable, sin embargo, dentro del revolucionario institucional sí estaremos trabajando y sí estaremos dando las cuentas a la ciudadanía, que es lo que nosotros tenemos que hacer y lo que sabemos hacer.